Entonces yo llamé a la policía y justo llega... Moradores de la Asociación de Vivienda La Florida, en la banda de Chilcayo, denunciaron la tala de varios árboles y la construcción de una vivienda en plena faja marginal de la quebrada Punta Raquina, a vista y paciencia de las autoridades de turno. Liley Ushiñawa Flores, vecina de La Florida, contó que el propietario del referido predio, a quien identificó con el apellido de Cabanillas, derrumbó varios árboles sembrados en la margen izquierda de dicha quebrada natural que nace en el sector Laguna Venecia, dejando desprotegida toda esta zona para así poder empezar a construir su vivienda, sin tener en cuenta que en épocas de lluvia esta quebrada aumenta considerablemente su caudal, lo que podría poner en riesgo a las viviendas que se encuentran cerca de esta construcción, ya que la acumulación de tierra en el lugar puede obstaculizar el pontón alcantarilla que hace poco se construyó allí. Yo como moradora vuelvo a repetir que ha sido una sorpresa para toda la población de tanto de San Juan y tanto de La Florida. Y para nosotros ha sido un baldazo que hemos visto destruir los árboles, que eso prácticamente es una vida. Han destruido. ¿Cuántos árboles destruyeron esa vez? No se puede decir, porque había entre pequeños y altos, inmensos. Y a base de eso, yo tenía que preguntarle al señor de quién con su autorización está tumbando los árboles. Y él me contestó, porque él es dueño, le cuesta su plata. Y entonces teníamos que discutir, entonces yo le dije que voy a llamar al serenazgo. Llama a quien quieras, me ha respondido el señor. Entonces yo llamé a la policía y justo llega el teniente gobernador, que hasta él le han querido faltar el respeto. Y en ese es donde que el señor creo que sí está equivocado. Ya como es la autoridad, es la autoridad de aquí de La Florida, tenemos que cuidar el puente, que no le destruyan, porque ellos todavía no conocen la manera, la forma, cómo crece esta quebradita. La magnitud de eso. Supuesto que eso. Entonces, cuando ya llega el momento de que ellos van a ver cómo crece esta quebradita, ahí van a darse cuenta que han hecho mal derribando los árboles, por lo menos eso todavía viene para que le haya defendido todo. Ahora viene la creciente, va a invadir todito este lado, a este lado, va a afectar a esa casita e incluso de repente va a voltear a este lado. Ese es el miedo de nosotros. Incluso señaló que la municipalidad distrital, la policía ecológica y hasta la Fiscalía de Medio Ambiente vinieron en una oportunidad para paralizar esta obra, pero luego de ello no regresaron y el propietario del terreno siguió construyendo su casa como si nada hubiera pasado. Yo escucho decir de que es un señor un tal Cabanillas. No sé su nombre. No sé, Gonzalo, no sé, algo por ahí, pero no estoy un tal Cabanillas. Tan seguro de eso, un tal Cabanillas, pero sus hermanos están haciendo desde ahí. Perfecto. Pero el señor también viene. Es una vivienda lo que van a construir. No sé qué harán, pues qué harán ahí o qué casa va a ser, para qué están haciendo ahí. Eso yo no estoy tan seguro. Y es increíble que la municipalidad le haya dado autorización o haya dejado que esta persona construya así nomás, sin autorización prácticamente. En eso también he escuchado de que sus documentos han estado muy mal. Esto no ha estado completamente bien. Y que supuestamente ya lo regularizó. Le ha regularizado, de repente por eso ya le han dado autorización, pues, pero en este caso no ha sido así las cosas que debería de haber permitido la municipalidad. Incluso ni el señor alcalde, que ha quedado ya como supuestamente alcalde, no ha venido a ver su función, a ver, pues eso también, eso se quiere, pues, de que el quien habla y discute tiene que hacer ver lo que quiere ser y lo que es. Perfecto. Eso, han venido muchas autoridades, seguramente porque le han dado ya pues esa orden, ese permiso, esa licencia, o ya tendrá su título de propiedad, por eso ya está construyendo. La preocupada vecina dijo no importarle mucho quién es el dueño de este predio y la forma como lo consiguió, sino el hecho de que dicha construcción puede ocasionar el desborde de la quebrada y la consecuente inundación de las viviendas asentadas cerca de la misma. Pero más... A mí no nos interesa a nosotros eso. Nadie le dice que no trabaja y que no haga nada. Pero lo que el temor es que de nosotros es cuando llueve y crece muy grande, ahí vamos a querer ver. Listo. Porque ahí hay ramas
que le han apretado con la tierra, porque cuando viene grandes aguas le va a disminuir eso, va a arrastrar ya las ramas. Y ahí va a ser un temor que le va a cerrar al alcantarillado. Eso es lo que tenemos miedo nosotros como vecinos de este puente.